Me llamo Eduardo Daniel Aguirre Lara. Me dedico a jugar fútbol. Soy futbolista profesional de Club Santos Laguna. Llevo laborando 8 años, semiprofesional y profesionalmente un año. Mi historia de vida en el fútbol empieza a los 6 años. Un equipo que estaba en La Viña. El equipo se llamaba Calor. Ahí jugué hasta los 11 años más o menos. Después se hace ahí una cuarta división del Calor. Después lo cambian, que era Diablos Blancos, a los 14. Me toca ir a hacer pruebas a Santos. Me las consiguió un amigo que se llama Saúl Martínez. Estaba buscando jugadores y él me recomendó allá. Estuve más o menos como tres meses a prueba. Ya, gracias a Dios me toca quedarme, ahí llegué a la sub-15. Después tuve un año en piloto, a mí se llamaba una categoría antes de subir a la 17, me tocó estar ahí un año. Después subo a la 17, que gracias a Dios fue un gran torneo, me sirvió bastante porque ese torneo me toca ser campeón de goleo, me toca ser llamado a la selección mexicana sub-17 y ahí fue también donde empezó pues mi carrera pues en mi selección, pues ahí donde me toca jugar premundial y mundial. Después me suben a la sub-20, igual me toca ir a selección sub-20, que igual fui al premundial, al mundial. Llegando del mundial me hablaron que me tocaba irme pues a Tampico. Ahí sí me sirvió de bastante experiencia ahí, donde tuve grandes amigos que me ayudaron bastante. Regreso a Santos en 2019. Gracias a Dios pues me toca debutar el 6 de enero en Primera División. Gracias a Dios este año me está tocando jugar más, en Copa empecé a meter goles, en Liga y pues gracias a Dios me ha estado yendo muy bien y pues sí, esa es un poco de resumen de mi vida. Tampoco que el Tuca se le ponga porque ya no tiene centrales, Sergio. Aquí viene el huevo. ¡Buen balón de Brian Lozano! ¡El remate! ¡Servicio! ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Ahora sí! Llega muy bien, en 2 contra 1, ¿no? Los dos centrales, estamos hablando de la definición. Y recuerden, sanpetrinos, esta pandemia, quédate en casa. Si tienes que salir por cosas laborales o de urgencia, hazlo con las medidas preventivas, con tu cubrebocas, con tu gel antibacterial y con tu sana distancia.